Hola YouTube Moteros, bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias por acompañarnos esta vez. Hoy vamos con el tag del motero. ¿Cuál ha sido mi experiencia como motociclista? Una serie de preguntas que voy a estar respondiendo hoy para que se enteren un poquito más de mi recorrido como motociclista. ¿Listo? Espero que me acompañen hasta el final del video. ¿Cuál fue su primer moto? ¿Cuál fue mi primer moto? A ver, la primer moto que yo tuve fue una, si no estoy mal, fue una FZ50, una cincuentica azul, ya estaba traqueadita, pero sí, esa fue mi primer moto. Tengo muy buenos recuerdos con esa moto, salía uno a hacer las vuelticas, a comprar el pan, a comprar la leche, bueno, esa fue la primer moto. La primer moto que pude comprar, una FZ50 azul. Segunda pregunta, ¿cuál fue la primer moto que manejaste? La primer moto que manejé efectivamente fue, sí, una FZ50. Fue la moto de un primo que tenía una de estas, y yo, por esa misma razón, que fue la primera moto en la que yo monté y que me dio el presupuesto en esa época, pues me compré esa misma moto, una FZ50. Fue la primera moto que monté. Tercer pregunta, ¿en qué moto aprendiste a manejar? Bueno, yo aprendí a manejar en una Yamaha DT125. Ahí aprendí, hice mis primeros pinitos, aprendiendo pues equilibrio y vaya sustos los que me pegué. Cuarta pregunta, de tus motos, ¿cuál es la favorita? De mis motos, de las motos que he tenido o que he manejado. De las que has tenido. De las que he tenido, pues no han sido muchas motos las que he tenido, pero digamos que la preferida es esta, la que tengo actualmente, la Expulse 200, por una moto pues que tiene bien forzudita, es un tractorcito, anda a buena velocidad por carretera, una velocidad pues que a mí me parece adecuada para andar, suave, tranquilo, relajado. Digamos que mi favorita es la moto que tengo actualmente, la Expulse 200. Quinta pregunta, ¿moto que menos me gusta? La moto que menos me gusta, a mí nunca me han gustado así definitivamente las scooters. No me gustan, me parecen pues como muy bajitas. A mí siempre me ha gustado andar como por tarochita, por carreterita destapada. Y pues sí, las scooters tienen muchas ventajas, la practicidad, por el tráfico en ciudad, la economía en combustible y repuestos, en fin, pero si tengo que decir una, la scooter es cualquier scooter. No me gusta la forma, bueno, la scooter. Sexta pregunta, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en moto? Mi peor experiencia en moto, yo creo que las caídas son las peores experiencias que uno puede tener en una moto, o una varada de esas bien tremenda que le haya pasado a uno. Digamos que caídas en la FZ50 que tuve, que fue mi primer moto, ahí tuve unas caídas tontas, unas caídas bien pendejas, pues, pero sí son experiencias hartas. No fue nada grave, pero sí el primer susto de esa caída fue con una tapa metálica de alcantarilla, y estaba pues lloviendo y uno, la inexperiencia ahí, entonces frené ahí casualmente encima de una alcantarilla y ¡pum! Al suelo. Digamos que las caídas, y esa caída que fue una caída pendeja, fue mi peor experiencia en una moto. Séptima pregunta, ¿cuál ha sido tu máxima velocidad en una moto? Mi máxima velocidad en la moto, sí la tengo muy clara, fue haciendo el review de la KTM 890 Adventure S. 175 kilómetros por hora, el corazón a 1000, una belleza de moto. Adventure, y sí, 175 kilómetros por hora, esa ha sido mi velocidad máxima en una moto. Octava pregunta, ¿cuál ha sido la mejor moto que has manejado? La mejor moto, esa, la KTM, la 890 Adventure S, ese es tremendo maquinón,
una moto con mucho poder, con mucha fuerza, va para donde vos querés, altas velocidades, va como por dentro de un tubo, no sentís vibraciones, no sentís... O sea, es una moto completamente aerodinámica, hecha para viajar a donde uno quiera. Hay motos que lo ponen a uno a dar la vuelta al mundo. Definitivamente esa KTM 890. Novena pregunta, moto de tus sueños. La moto de mis sueños. Actualmente la moto de mis sueños definitivamente sería una Africa Twin, una 1100. Es la moto con la que yo me sueño algún día. Esa del porte que tiene la moto, todas las prestaciones tecnológicas. Una moto en la que puedo andar con mi pareja para arriba y para abajo, puede darle uno la vuelta al mundo en esa moto. Y pues el respaldo de Honda, ¿cierto? Mi sueño definitivamente es una Africa Twin. Décima pregunta, ¿qué moto serías tú? ¿Qué moto sería yo? Pues en este momento de mi vida, una Africa Twin. Porque ahora lo único que quiero es viajar, quiero estar libre por mí fuera. Me iba a recorrer el mundo, pero pues en estos momentos no puedo hacerlo. Pero ¿qué moto sería yo? Sería una África por la búsqueda de libertad que tengo ahora en este momento de mi vida. Pregunta número 11. ¿Tu mejor experiencia en moto? ¿Mi mejor experiencia en moto? Uy, yo creo que la mejor experiencia en moto fue cuando estuve la primera vez que me fui en moto, digamos que de tiro largo. Me fui con mi esposa, nos fuimos hasta Cartagena, porque fue nuestro primer viaje largo, fue Cali, Manizales, Medellín, Montería, Coveñas y Cartagena. Esa fue mi primera experiencia con mi esposa, ir hasta Cartagena, la primera vez que viajamos largo en moto. En ese tiempo pues no teníamos el canal abierto, así que eso no quedó registrado más que por ahí alguna foto, pero esa fue la mejor experiencia que hasta ahora he tenido en la motocicleta, aparte de muchas. Cada salida y cada viaje es una buena experiencia. Pregunta número 12. ¿De dónde salió la idea de hacer videos? ¿De dónde salió la idea de hacer videos? Pues, a ver, hacer videos de motocicleta yo creo que nació en... ¿Yo qué les digo, muchachos? Pues en YouTube yo lo he intentado varias veces, pero ya digamos que la temática de las motos yo creo que es en ese... fue como lo que les dije ahorita en la otra pregunta, es como una búsqueda en este momento de mi vida, como una búsqueda de libertad, una búsqueda de cruzar fronteras, una búsqueda de... como de emociones nuevas, de contrastes en emociones. Entonces yo quería dejar eso registrado. Primero lancé el canal como tratando de registrar los viajes y esos cambios emocionales que uno tiene cada vez que viaja en una motocicleta. Y también pues dejarle a las personas, a los suscriptores, a esta comunidad de YouTube Moteros, dejarles en cada viaje, digamos, las rutas y las experiencias de nuestras vidas y tratar de contagiarlos de esas experiencias. Y segundo, pues estos tipsitos como propietario de una moto, que yo estoy seguro que cuando alguien compra una moto pues tiene muchas dudas, y también dejar como esos consejos y todas esas recomendaciones siempre registradas en video para que les pueda servir a muchas otras personas. Pregunta número 13. ¿En qué moto envejecerías? Ah, yo envejezco en la moto que tenga en el momento. Eso sí, no sé cómo vaya a envejecer, porque si uno envejece y el cuerpo no le da sino para un scooter, hermano, súbase a un scooter. Pero si está uno pues viejito, pero está pues entero, digamos que yo quiero envejecer. A mí me gustan mucho las Trail Adventure, me encanta la viajadera, hermano. Eso sí, yo quiero envejecer en una moto viajando. Digamos que en la Africa Twin que haya en el momento, si aún existe, en una Africa Twin envejecería yo. Pregunta número 14. ¿Primera caída en moto? Ah, la primera caída de moto, sí, fue en la FZ, en la primera FZ que tuve, frenando, estaba lluvioso el día y pues frené ahí en una alcantarilla de esas metálicas y ¡pum!, hombre al suelo. No fue una caída grave, pero sí, pues harta ahí se me
se me alcanzó a dañar un espejo y bueno, fue aburridora la caída, porque uno nunca la espera, siempre son sorpresivas esas caídas. Entonces fue en una FZ50. Última pregunta. Última. Pregunta número 15. ¿Qué te inspira a hacer videos? Bueno, yo creo que lo respondí en otra pregunta. De pronto me largué en la otra pregunta, pero lo voy a reiterar en esta. Me inspira. Primero, compartir vivencias. Todos los que hacemos videos buscamos compartir nuestras vivencias, compartir nuestra existencia con los demás. Y esa es la base principal de todo ser humano, ¿cierto? El ser humano es un ser viviente y sociable por naturaleza. Siempre necesitamos de alguien. Entonces, pues primero que todo, compartir las experiencias, compartir las rutas, esos lugares a los que voy, para que otros también pues intenten hacer esas rutas y se animen a ir a esas rutas, a esos lugares a los que escogemos y podemos ir en la moto. Y tercero, pues digamos, compartir los pocos conocimientos que pueda tener yo de una moto y todo lo que sé, lo he aprendido a base de experiencia y de cacharreo con las motos que he tenido o viendo mecánicos trabajar. Y bueno, ese tipo de consejos o recomendaciones o sí, consejos que uno le puede dar a otras personas, a otros moteros, eso me anima a hacer estos videos. Y como les digo, compartir las vivencias para toda la comunidad de YouTube Moteros. Eso me anima a hacer videos. No es esta porque pues esto en el punto que está no da absolutamente nada, ¿cierto? Bueno, YouTube Moteros, hasta aquí el video de hoy. Si alguno de los colegas se anima a hacer este tag de estas 15 preguntas, las mismas preguntas que hemos hecho en este video, y los invito, los animo a que respondan estas preguntas. Muchísimas gracias por estar hasta el final del video. Recuerden suscribirse, dejarme un like, compartir el video y activar la campanita para que no se pierdan el contenido que hacemos en YouTube Motero. Muchísimas gracias, hasta una próxima. Chao.